Buenos días, queridos amigos. Empezamos la tercera lección. Esta lección, como otras tantas que hemos pasado ya, se va a reducir a una explicación de términos, como hemos hecho muchas veces y es necesario repetir. Explicación de términos quiere decir que nos vamos a entretener explicando términos, y serán pocos, pero sí que conviene que entendamos que en los términos, las palabras, van preñadas de experiencia humana y de realidades que quieren decir. La palabra se esfuerza por decir algo, y cada vez que hablamos nos esforzamos por transmitir en la palabra un contenido. Pero sucede que hay palabras, muchas, muchas palabras en todos los idiomas y en el nuestro también, que se dan por sabidas, cuyo contenido parece que se conoce bien, y que al final, si no se tiene mucho cuidado, suenan al revés, es decir, se vuelven boomerangs, tú los lanzas para que el otro las entienda, rebotan en la superficie del otro y el otro las devuelve, pero cargadas de malicia, porque ha entendido mal. Vamos a ver si las aclaramos, pues, sobre todo cuando se trata de palabras que tocan el territorio de lo religioso. Y como vamos a meternos en esta idea precisa de la religión, de la cual ya hemos hablado unas cuantas veces, y pretendemos hoy llegar al fondo del pozo de hoy, puesto que el pozo se profundiza cada vez y en cada generación, pero vamos a intentar llegar al fondo. Y ya que hablamos de religión, quiero advertir lo siguiente. Primero, que estamos en un momento de crisis religiosa. Esto lo sabemos todos y quizá lo padecemos todos. Creo que sin razón, pero lo padecemos. Sin razón quiere decir que no hay para qué preocuparse. No hay para qué preocuparse. Pero lo padecemos todos y nos duele todo el tema religioso, el tema de la increencia, de una creencia falsa o de predicaciones o de sermones que parece que arramblan con todo lo que anteriormente se había dicho. Sufrimos y padecemos el tema religioso. Bueno, pues ya que estamos en ello hay que advertir una cosa, y es la siguiente. A lo mejor nos pertrechamos en nuestros cuarteles de invierno. El padre Ranner tiene un libro que se titula Kirche im Winter, la iglesia está hibernando. Y está hibernando nuestra iglesia, la iglesia que somos nosotros, está hibernando. Es decir, está replegada en los cuarteles de invierno y no lucha. Y no tiene frontera de ninguna clase, ni ataca ni enseña la cara. Estamos en invierno y nos duele estar en invierno. Pero sin embargo, conviene que vayamos entendiendo, y a lo mejor la lección de hoy nos ayuda, conviene que vayamos entendiendo que aquellos que están pertrechados en los cuarteles de invierno y que se sienten en estos cuarteles muy seguros y muy calentitos, se está muy bien, en cuarteles de invierno preparados, se está muy bien. Se encuentran calentitos, defendidos, con la comida asegurada, tienen la tentación, y sucumben a ella, la tentación de quedarse en los cuarteles de invierno. ¿Y por qué no, si estamos aquí también? Bueno, pues les pronostico a todos los cuarteles de invierno que no se preocupen, que les quedan 2 días. 2 días. De todas formas, la historia humana sigue adelante. No porque un tractor exterior de Venus o de Dios tire de ella, sin más. No, no. Lo humano, aún en las profundidades de lo inconsciente de cada uno, porque así estamos creados y hechos, tira para adelante. Y aunque tú no quieras y te resistas o te refugies en tus cuarteles calientes, sin embargo, sigue adelante. Y por tanto, repito que digo, que no se preocupen los que están calientes en sus cuarteles y saben que la verdad de la Iglesia de Dios está en el Concilio de Trento. 400 años de retraso, ya no es Iberia, es bastante más. 400 años de retraso. Estos que no se preocupen, tienen los días contados. Y añado además, para su refrigerio y gozo, que cuando salgan de los cuarteles, la historia corre tanto que ya nunca jamás cogerán el tren. Es decir, que no nos van a molestar ya más, que se queden tranquilos. Ahora, aquellos que se sientan responsables del caminar de la historia, que no se queden en esos cuarteles que tienen los días contados. Que se suban al tren y si pueden hacerse con la máquina y los mandos, mucho mejor. Porque al final la historia será lo que el hombre quiera. Lo que el hombre quiera, pero el sujeto, ese hombre que quiere, es el hombre que quiere. No el hombre que duerme y digiere la presa como la serpiente durante meses. Ese no. El hombre que quiere sí que gobernará la historia. Con lo cual acabo de decir que Dios gobierna la historia. Y esto seguirá adelante. Falta la tercera parte, que también la veremos hoy.
Lo curioso es, yo no sé si ustedes se sienten aludidos o no, que los que dormitan o hibernan en los calientes cuarteles de invierno son los que se llaman los amigos de Dios. Eso no lo había dicho. Y tienen razón. Si son amigos de Dios, ¿para qué se van a preocupar más? Que duerman. ¿Por qué no? ¿No? Y esta es la mentalidad, queridos amigos. De esto vamos a hablar. Cuidado con estas ideas, porque estamos en un mundo que termina, el que termina, que es un mundo dual. Y este mundo dual es un mundo provisional. Hacemos bien en ser duales, hemos de pasar por aquí. Pero no es la meta, no es la meta. Nuestros padres, durante muchos miles de años, sudaron y lloraron sobre ideas de la categoría de Dios, la religión, la fe, la tierra, la vocación del hombre, la vida de este mundo, la vida futura. Todo esto nos lo transmitieron nuestros padres en una riquísima tradición. Y esta es tierra riquísima que llevamos dentro, un humus que hará florecer miles de generaciones futuras. Está en nosotros. Pero nosotros lo utilizamos mal. Y eso no se puede hacer. Y no debe hacerse. Por responsabilidad. Cuando uno dice lo mejor es quedarse en los cuarteles, debe ser sincero y debe decir, cobardes, quedarse en los cuarteles. Así nos entendemos. Pero no invoquen a Dios. Que no invoquen a Dios. Solo puede invocar a Dios aquel que no está contento con ningún cuartel y que sigue incansablemente hacia adelante. Lo dijo Cristo. El que quiera venir detrás de mí es caminar, es un verbo de movimiento el cristianismo. Hay que caminar. Los que están sentados, no aludo a nadie, los que están sentados no son cristianos. No son cristianos. Camina más un animal que camina que un cristiano sentado. ¡Qué tontería! Sí, pero es que es así. ¿Qué es así? Dios no nos creó para un estado de situación. Dios no nos ha creado para estar como estamos. ¿Y por qué no dijeron lo mismo los medievales? Si Dios les hubiera creado como estaban, hoy estaríamos como ellos. ¿Y por qué no dijeron lo mismo los neolíticos? Si Dios les creó para estar neolíticamente, pues ahí se habrían quedado y ahí estaríamos nosotros. Y habríamos nacido en la cueva neolítica o en el Argar. Seríamos neolíticos. ¿Y por qué los paleolíticos, todavía más allá, no se quedaron diciendo, pues Dios nos ha creado para ser paleolíticos? Y quedados allí, hoy estaríamos en el paleolítico. ¿Por qué no? Dios no nos ha creado para ninguna situación. No. Nos ha creado para una situación sin fin que se llama la eternidad. Y la eternidad no está en ningún sitio, está aquí. Luego, cualquier situación de aquí, si quiere ser prelusora de la eternidad, no ha de hacer más que no tener fin. Moverse sin fin. Sin fin. Con meta, pero sin fin. Vamos a ver si lo explicamos. El peligro está, como he dicho, en las palabras. Vamos a usar una serie de palabras que serán la lección de hoy y que servirán para nuestra meditación. Una la conocemos de otros años, pero la ponemos en par, en un par, que sería este. Dios y hombre. Abajo se puede poner, también lo utilizaremos, la vida eterna, y el otro par sería esta vida. La palabra vida es la misma, pero no es la misma afectada por sus adjetivos. La vida eterna no es la vida temporal. La vida que dura no es la vida que no dura, aun cuando el sustantivo es el mismo. También se puede poner la ciencia, al revés, la fe y la ciencia. Y también, si se quiere, se puede poner en lugar de la fe la religión. Y después de la religión, pues la vida o el quehacer o la vocación humana. Vamos a utilizar estos pares para hacer una serie de explicaciones, como decía. En primer lugar, conviene que pensemos bien. Cuando he escrito la palabra Dios, todos me han entendido, ¿verdad? Pues los que me han entendido mal, porque yo no sé lo que significa la palabra Dios.
Y si alguno lo sabe, no tiene para qué asistir a mis clases. Pierde el tiempo. No pensamos suficientemente. Cuando decimos Dios, ¿qué decimos? Piénsenlo, los silencios están pensados y medidos. ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Quizá lo podríamos intentar con palabras como estas que están aquí. Añado otra porque quizá le vendría mejor a Dios. También la conocemos, las palabras de otros años. Y en vez de definir a Dios por lo que es, que esto no lo sabemos y espero que todos lo sepamos, insisto, no se cansen de darle vueltas a la palabra Dios. Hay gente que sabe quién es Dios. Sí, hay gente que lo sabe. Y que según lo que digas de Dios se le erizan los pelos. ¿Qué tendrán que ver con él? Es que defienden a Dios. ¿A qué viene? ¿O es que Dios necesita ser defendido? Claro, como venimos después de la muerte de Dios, que tanto ha sonado durante 100 años, ahora los buenos sentimos la obligación de defender a Dios, pobrecito. ¿Pobrecito? ¿Qué entendemos por Dios? Conviene que aquellos que saben quién es Dios recuerden que hay un dogma de fe, esto les irá bien a los de invierno, de Trento, además, que dice que Dios es un ser supremo, que no se puede decir ni pensar. Si tú piensas de Dios, piensas de quien sea de Dios, no, porque no se puede pensar. Y es dogma de fe. Si no eres cristiano, será otro problema. Pero también el budismo te enseñaría algo muy serio sobre esto. ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Sí? Pues no eres creyente. Porque los creyentes no sabemos quién es Dios. Dios no se puede decir, ni pensar siquiera. No es un problema de palabra, es problema de concepto. Yo no soy capaz de tener una idea de Dios y decírtela. Son dos problemas. Yo podría tener una idea de Dios y decir, yo sé quién es Dios, pero no te lo sé decir. Sí, sería un problema de palabra. No, es más adentro. Yo no te sé decir quién es Dios porque no me lo sé imaginar. Este es el problema. Nadie puede hablar de Dios. Dios no se puede decir ni pensar. Bueno, entonces, esta palabra la manoseamos y la usamos y no sabemos qué nos decimos.